Hola, soy Joan Guzmán, promuevo la lectura y hoy quiero recomendarles un libro. La ciudad de los libros soñadores es el tercer libro de la saga Samonia, conformada por 4 tomos, y puede, por fortuna, leerse de manera independiente de los demás. El autor nos entrega en él un mundo de escenarios imposibles, poblado de seres de ensueño, acompañado de ilustraciones de extraordinaria calidad que dan cuenta de su desbordada imaginación, haciendo de la ciudad de los libros soñadores una bella creación literaria que bien podría aspirar a ser una obra maestra de la literatura fantástica. Su protagonista, Hildegons von Meidenmetz, es un dragón, pero no uno de proporciones enormes que escupe fuego por la boca, rapta princesas y custodia tesoros. No, es un dragón de la fortaleza de los dragones de Samonia, un aprendiz de escritor que heredó de su maestro Danzarot Tornasílabas un enigmático manuscrito, de hecho, el más perfecto que se ha producido en toda la historia de la literatura samónica. Después de leer el excelso manuscrito, buscar al autor se convierte en una obsesión para Hildegons, que lo sume en los vericuetos de Bibliópolis, la ciudad donde los libros son el objeto más preciado y venerado. La ciudad de los libros soñadores. Ciudad que resulta ser imprevisible y peligrosa para un dragón poeta. Walter Murth, escritor, creador de cómics e ilustrador alemán, inspirado en las librerías de viejo norteamericanas, nos presenta en el año 2004 una novela fantástica donde los libros no solo apasionan, divierten e instruyen, sino que pueden llegar a matar, vivir y soñar, porque la aventura es la literatura misma. Te invitamos a que leas este título y otros del autor en la red de bibliotecas públicas de Confenalco Antioquia.